Este es un compost maduro, a diferencia de lo que la gente puede creer, un compost maduro puede tener partículas grandes, como por ejemplo este trozo de mazorca, que no se han desbaratado completamente, y eso no necesariamente implica que aún no está listo. El compost maduro, la mejor forma de identificarlo realmente es por el olor. Incluso los insectos que están en él, a la hora ya que él está listo para usarse. El mejor indicador de un compost maduro es el aroma que él tiene. Debido a que Panamá es un país tropical, la humedad relativa siempre va a ser alta y el compost siempre va a estar bastante, bastante húmedo. Ahora vamos a ver unos compost inmaduros para que vean más o menos cómo se ven. Huele bien. Ok, este compost ya se ve, está más inmaduro. Tiene un muy buen aroma, pero la presencia de moscas, de larvas de mosca, y del crecimiento de hongos me indica que realmente el aún está inmaduro y requiere mayor tiempo de descomposición. En el trópico, realmente los mejores aliados de las personas que están haciendo compostaje son los hongos. Pues son muy resistentes, están en todos lados, son gratuitos, los puedes obtener sin necesidad de estarlos comprando. Y las larvas de mosca siempre son un indicador de un compost que realmente está inmaduro. Y también vas a ver otros animalitos asociados al ecosistema que se forma en el compost, como renacuajos, sapitos, lagartijas, que se van comiendo a las moscas. Este es un compost inmaduro. Esto ya no es compost, esto ya son descartes vegetales, café, frutas, recortes del jardín, frescos. Estos descartes se tienen que dejar reposar por 5 días y se remueven al día sexto. Una vez a la semana básicamente se remueven, o sea, es revolverlo para que promover la acción de descomposición. Y dejarlos así. Ellos durante esta fase tienen un olor bien fuerte y desagradable, razón por la cual es importante que los tapes, más que todo para si estás haciendo esto en áreas urbanas, evitar a molestar a los vecinos. Y también prevenir que entren en esta fase organismos no deseados como roedores y cucarachas. Así que lo que uno hace es que uno le pone una tapa a la caja y así previenes que entren roedores. Sin embargo, también es importante que le abras huecos a la tapa con un drill pequeños para prevenir la entrada de cucarachas y roedores, pero ideales para que salgan los gases de descomposición de la composta y prevenga olores malos excesivos.